Bienvenidos amigos, hoy estamos con un gran actor, director, productor y locutor-actor en Cuéntame tu vida para la historia de la radio, la televisión y locutores en el Perú, el gran señor Elías Roca. Bienvenido y cuéntenos su vida en todo este ámbito de la actuación y especialmente como locutor-actor en las telenovelas de radio. ¿Cómo empezó esta vocación de locutor, de actor? Cuénteme sus inicios, por favor. Muchas gracias. Ante todo, tengo que agradecerle a usted, Rosa Lozano, por haberme sacado del letargo en que he estado viviendo, solamente dedicado a mi pintura, que es una soledad agradable, pero soledad al fin, y además adquirida por mí mismo. El inicio es de la radio fue así. Yo nací en la calle Concha 323, donde está ahora la AA. De ahí se escuchaban los ensayos de los tenores y cantantes que estaban en el municipal. Entonces, el papá de Enrique Victoria Pibullán, en la otra cuadra, era tramoyista del teatro. Entonces me llevaba él para ver a su papá cómo ensayaba Margarita Xirgu, Catita, todas las estrellas que venían. Entonces me decían, ¿por qué no ayudas tú a leer un poco lo que dice acá? Oye muchacho, ah, como no, entonces yo empecé a leer, me decía, tienes buena voz. Entonces Gariboto, un señor que buscaba muchachos para aplaudir como claque, decía, quiero que estén en el teatro para aplaudir en la parte del tenor, del actor y después de la comparsa. Y después dice, como tenía buena voz, me dice, ¿por qué no cantas? Había una radio Goicochea donde me inscribí como cantante de tangos que me gustaba cantar. Y gané el concurso de tangos, fui al Teatro Beverly de la Victoria y me dijeron que era flaquito, me dijeron, cara de cucharita de té, ¿qué haces parado ahí? Entonces yo dije, ni más, me pararé en un escenario. Lo que después sí fue. Bueno, hablando de la locución, entonces Goicochea mismo con Lorenzo Humberto Sotomayor me dijo, tú tienes buena voz, todos hablaban de buena voz, y me dice, ¿por qué no pides al señor, al ingeniero, que te dé una oportunidad para que hagas un boca de locución? Dije, ¿cómo no? Entonces, pero de ahí no fue la locución, sino el canto. En un tranvía donde iba Victoria me dice, ¿quieres hacer radioteatro? ¿Cómo no? En Radio Miraflores, con un pariente mío, Roca Rey, que era el director, hicimos un radioteatro, el primero que hice. ¿Radioteatro? Radioteatro. De ahí fuimos a Central. Empecé con los radioteatros de Central. En Central, Pepito Ureta, una actriz, cuando se fue de viaje, me dejó la compañía a mí. Entonces yo era el director del espacio y tenía que hacer los libretos que ella tenía de otras partes del Perú. Del Perú. Y me quedé con ese radioteatro y seguí haciendo eso hasta que me llamaron de Victoria para hacer yo locutor comercial. Entonces estaba en la cabina haciendo ya oficialmente locutor comercial, animando programas y haciendo un radioteatro y después otro, uno de niños y uno de adultos. Interesante. Y dije yo, como traían tanto libreto, dije, primero no me gustó eso del radioteatro que sonaba pam, 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 empieza el radioteatro, sonando medio melodramático. Y dije, voy a quitar eso de introducción musical. Y entonces había Stan Kenton, era un músico norteamericano que tenía unos efectos mientras te hacía su jazz. Y dije, me gusta más esto. Y dije, fui a buscar libros que siempre me ha gustado leer mucho. Y vi a Somerset Maugham, un autor. Y dije, lo leí, pero le digo, esto es como un radioteatro. Adapté a Somerset Maugham. Y yo me dediqué a adaptar a Shakespeare, a Maugham, a Lenormand, a todos los grandes autores y los puse como radioteatro. Y no piense usted que iba a ser algo diferente ante el público. Al público le gustó mucho. Hasta que tuve el atrevimiento de hacer el mundo, el hombre deshabitado que eran los sentidos. Entonces decía, ¿cómo hago radioteatro con los sentidos? Entonces, un tiempo estuve con cascabeles que decía, este es el oído, este es el tacto, etcétera, etcétera, las costumbres del sonido. Entonces antes de hablar del personaje yo ponía el cascabel. Y decía, vea usted oyendo, y así empezó esta clase de radioteatros,
donde gané muchos aplausos y mucha gente le gustaba. Y en ese entonces era en vivo, no había grabaciones, no había cintas, ¿verdad? Sí, todo era en vivo, así que ahí nadie podía equivocarse. Un punto que ha tocado usted interesante. En ese entonces que era en vivo, nadie se equivocaba. Cuando ya vino eso de regrabar, sí se equivocaban, porque sabían que se podía hacer. Claro. Entonces era mucho más emocionante la preocupación, la dedicación y no el facilismo de decir, bueno, si me equivoco, ¿qué importa? Claro. Bueno, es así. Cuando empecé a hacer las cosas, y entonces ya después de eso se unió al teatro y volví al teatro con una española, Elvira Flores, que me dijo, tú oye, ven tú, y quiero un papel, si puedes hacerlo. Y yo, puedo, le dije, ¿cómo no? Entonces ensayábamos palabra por palabra, día y noche, para un papel. Para hacer corto me llevó a la concha del teatro y me dijo, esto es un actor del Perú. Después entré a la Academia del Estado, que era la comedia del gobierno, y también con Elvira Travesín fuimos distinguidos. Pues, yo he leído sobre usted que ha sido animador, presentador en Radio El Sol, ha presentado música de grandes artistas, ha sido presentador también en la Feria del Pacífico. Así es. Cuénteme esas experiencias. Ahí está, tres cosas interesantes. El Pacífico fue así. En la Feria del Pacífico, que fue la primera feria, estaban buscando un animador. Entonces buscaron a otras personas y no la aceptaban. Entonces yo fui donde un señor que hablaba castellano y me dijo, ¿tú puedes hacer eso? Yo quiero que la gente piense que estás hablando con ellos. Entonces le digo, ¿cómo no? Entonces yo empecé a improvisar cosas. Y me dice, no, yo, a mí no me hables, no, yo no estoy hablando a usted, yo soy hablando al público que usted dice. Y me dijo, ¿y cuánto quieren ganar? Le digo, ¿por qué me preguntas si ustedes cuando vienen preparados y saben cuánto pueden pagar? Entonces se rió y me dijo, ya te pago tanto, y se lo pegó a fe. Eso fue a través de la Embajada de Estados Unidos, exacto, ¿verdad? En la Embajada de Estados Unidos. Y la otra pregunta que me hizo de animar en El Sol, me llevaron de Radio Victoria para animar en Radio El Sol. Me presenté a Lola Flores, a toda esa gente que venía, a Javier Cugá, que vino al Sol, otros estrellas como Lucho Gatica, etc. Entonces era muy bien aceptado por ser animador, que fue donde más trabajé como animador. Y esto es bien algo que me agrada, no voy a ser hipócrita en decir que no. En este momento de mi vida, cuando voy a un sitio a comprar con mi esposa, de repente digo que señoras corren y le dicen a mis señoras, perdone señora, quiero hablar con su esposo. Y yo, ¿cómo no? Y me dicen, hábleme. Si qué quieres que le hable, dígame una cosa. ¿Y sabe qué, Rosa? ¿Qué cosa es? Sí. Que se acuerdan de mi voz. Ah, del radioteatro, me dicen. Su voz es inconfundible. Y querían que les diga algo solamente para escuchar, sí, su voz en vivo. Como hablaba, sí, como hablaba, como no. Entonces decía, señora, ¿cómo se llama? Elvira. Yo te amo, porque y la señora de verdad se emocionaba. Y siempre me dicen, ¿dónde está esa voz? Ya no hay, como va a haber años muchos, no es igual. Y después, ¿cómo actúa? Hay muchos actores, no es como ustedes. Entonces yo no, dice que era otra cosa. Yo le digo, debe ser la sinceridad con que lo hacíamos. Y naturalidad. La naturalidad. La idea era que cuando uno hablaba en un texto, sí, que pareciera que no lo has inventado, sino que le estaba comunicando que una recién, persona. Que recién lo estás diciendo. Es una es como el corazón, que tú lo desenrolles y vas diciendo cosas. Y ahí gané premios como locutor, con Gastón Guido y otros premios. He visto que también tiene premios CIRSE, reconocimientos, sí, de la municipalidad, del Congreso. Ese es un caso que puedo contar en detalle, que le contaba a José Jiménez, a quien también le agradezco su gentileza. Cuando vino, por ejemplo, López Tarso, me dijeron, mira López Tarso, te has fundido porque tú vas a ser su papá. Porque antes iba a venir Thompson, un argentino más joven. Bien. Y dije, no te preocupes. Entonces, como yo estudié en Bellas Artes en Miología, sabía cómo podía maquillarme, y vino Tarso. Entonces, en la primera sesión que tuvimos, él preguntó, ¿y quién va a ser mi papá? Dijo, él no puede ser ni mi sobrino. Digo, no se preocupen, ya veremos. Bueno, resulta que cuando la primera cita para
las primeras grabaciones yo me había maquillado especialmente, la ceja, la mano, todo, me cambié de pelo, me hicieron otros ternos, otros zapatos por caminar diferente, y el detalle es este, un relojito esos que habían de antes, sí. Y Chaplin vi que él movía en una película que me gusta mucho, mucho los labios superiores, con bigotes. Entonces yo hacía así y movía mi reloj. Él me dice, entra él, Tarso, me dice, señor, y yo me decía, el viejito. Oye, me hacía el sordo, ah, señor, sí, soy López Tarso de México y me han dicho que hable con el señor tal, hace por allá, señor. Entonces, gracias, se paró, yo me paré, dije, no lo reconoció. Oye, soy tu papá, oh, oye, así no, no eres ningún avance. Y ahí, en esa obra, con Tarso, vino un cuadro famoso, Carlos Estrella de Argentina, entonces era lo mejor del mundo. Y me dijeron, ¿qué quieres hacer para... no es incómodo, quiero un espejo para mí solo. Y la magia que yo pido, acuarelas, no en otra pintura. Y me separé de un lado y me maquillaba yo solo. Entonces se termina la novela Rosa para Verónica y gané el Circe al mejor actor de ese elenco. Claro, porque se caracterizó sí, muy bien. Sí, entonces ahí es que era mi gran amigo de Tarso, ¿no? Que cuando quieras anda a México. Y así, y acá hay un detalle interesante. Y eso quiero recalcar. Rodolfo Ledo es un director integral de cine, de televisión y de escribir. Vino al Perú y me dijo, está esperando a Genaro, al difunto amigo mío, ¿vos qué haces? ¿Escribís? Yo escribo cuentos, escribo novelas, escribí, ¿me mostrás algo? Como no, le mostré algo. Entonces me dijo, vos escribí conmigo. Para hacer corto, me dio los nombres de los personajes, de qué se trataba y yo hacía el diálogo. Después dijo, vos vas a dirigir la novela, o sea, en familia. Así que dirigí y adapté la novela. Escribí, perdón. Eso con Tarso, perdón, con los foleros. Cuando se fue, dijo delante de todo el elenco que el más inteligente, y no quiero recalcar entre comillas lo que dijo él, se llama Elia Roca, a lo que no le gustó mucho a mis compañeros. Ah, suele suceder la envidia, ¿verdad? Vino, otro caso que sí merece decirlo, vino Alfredo Lima. Lo llamó el gerente de producción, que era Durán, y le dijeron que aquí no había libretistas y que trabajara él, y me pusieron una máquina a mí, una máquina a él. Entonces una mañana llego yo, lo encuentro llorando, y digo, viejo, alguna mala noticia en el pago. No, viejo, está loco. Era muy nervioso, me agarró la mano, vamos, vení, vení, pero ¿qué pasa? Vení, y me llevó a la gerencia. Entró sin tocar y dijo, ¿para qué me traen acá diciendo que no hay libretista? Si él escribe como yo, mejor que yo, mañana me voy. Y empezó a escribir. Y se fue, y se fue. Entonces yo seguí adaptando la novela, Mujeres que trabajan, y dice, oiga, pero falta el personaje es él. Aranguren, uno que como yo era adaptador me ponía poquito, ¿no? Pero aún así poquito, fue un personaje muy, muy simpático para el público. Dos casos de extranjeros. Viene una directora de Estados Unidos, Anita Dallas, de Dallas, y quería hacer un concurso entre canales. Entonces yo hice el libreto del artista, hice el personaje y puse sobre impresión de Lucy Villa, la cantante que está en México, y cerré todo el set. Y dijo, ¿y para qué será ese? No, es que yo quiero más que una cámara. Pero con eso se puede, con una cámara, sí se puede. Porque cuando yo no estoy, me agacho y ya no existo. Entonces, lo hice y un muñeco que se tiraba del edificio se suicidaba el artista porque no vendía nada. Entonces ya cuando se reunieron todos los canales, también pasó lo mismo. Dijo, yo había enseñado el maquillaje. Había hecho un efecto, como se hace el lago con plastilina, con cosas gelatinas. Y también dijo, bueno, me voy, pero el mejor de todo que he encontrado en el Perú se llama Elia Roca. Porque en Estados Unidos eso que ha hecho él en una mañana ya se tiene que hacer en una semana. Qué increíble. El ingenio de los peruanos es increíble. Bueno, pero eso, todo eso fue en contra mía después. ¿Por qué? Porque el otro día dijo, ¿cómo se llama? Un periodista. En el Perú es un delito decir o ser bueno. Beto Ortiz lo dijo.
Bueno, entonces yo notaba que no me llamaban y yo pedía. Yo fui a Estados Unidos, venía a la Argentina, donde aprendí mucho, y de Estados Unidos también, porque allí te dan una conferencia y te pagan por decir tu vida. Entonces decía que decía lo voy a hacer, cosas que hizo en el teatro, que no se da. Vine acá y nadie me quería dar nada. Ahora no puedo decir el nombre porque puede ser mal visto o mal oído, pero un gran director de acá, o gran entre comillas, le pedí que me pusieran. Y nunca me puso. Vine de Venezuela y otro actor tenía un elenco y me puso, pero a los días me sacaron. Entonces el sonidista me dijo que no se había cancelado, sino que yo le robaba la escena. Oh, era el mejor de los mejores y les quitaban protagonismo a ellos. Bueno, pues entonces yo tengo el Guido, el Preciado de México, el Circe, el Inca y no sé qué otro más, ¿no? Dígame, durante su participación en la novela Natacha, sí. Cuénteme anécdotas de esa época, porque tuvo una excelente participación. Sí, en Natacha estaba Rojo, que creo que... Gustavo Rojo, claro. Entonces, a mí me decían en la fábrica de memoria, porque tengo buena memoria aún ahora. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo sabía todo, la Vilar me decía, ya viene este a molestar con su negocio. Entonces yo cuando ensayaba con Rojo, por ejemplo, decía, perdón, no puedo con él, mejor mañana. Entonces le decía, ¿cómo no? Ahora decía, no, es que con él no, al último, como yo estoy descansado. Entonces le preguntaron, ¿por qué? Y dijo, no se puede con él, porque todo lo sabe hasta la parte mía. Entonces, pero eso en todo caso sería, bueno, una gran ayuda, ¿no? Un gran apoyo. Por supuesto. Claro. Yo, eso se aprende en el teatro antiguo. Claro. Porque decían, si tú sabes toda la letra, si el otro le falla, tú le dices una cosa que le indicas lo que sigue. Claro. Bueno, esas cosas que yo aprendí, gracias. Para mí, el actor, como decían los antiguos aquí en otras partes, se aprende en el escenario. Y retrocedamos un poco a la época del radioteatro. Sí. Los efectos especiales, ¿quién los hacía? Buen punto me ha tocado usted otra vez. Venían unas grabaciones de Estados Unidos con efectos limitados. Y entonces uno se encargaba de servir el líquido, de mover botellas, de hacer el caballo clásico. ¿Venía grabado o alguien no, lo hacía? No, eso lo hacían. Alguien lo hacía. Después el incendio lo hacían con papel celofán en el micrófono. Bueno, entonces, otro caso que me sirvió también, venían de otros sitios a ver cómo hacía yo los efectos. Porque yo inventé efectos. Y acá más interesante, cuando Arturo Hernández tenía su obra Selva Trágica de Sangama, no quería que Hollywood le hiciera su película, que eran muchos ceros. Y yo me enteré quién era y fui a buscarlo. Y dije que su obra debía empezar en la radio por tal página. Era un general, él. Y me miró porque era un medio tojón. Dijo, ¿cómo se atreve a decirme por dónde debo empezar? No, no tome mal. Sería así. Y me dice, ¿sabe qué efectos hay? Sí, le dije, pues yo estaba en la selva. Y he oído muchas cosas. Pues yo viajé de Yurimaguas a Chiquito 5 días y 6 noches por el río. Entonces inventé cómo se hacía la piraña, no sé, no hay sonido en los discos. Un chuchu, pero esa venenosa, no hay sonido, yo lo inventaba. ¿Con qué? Con un trapo arrugado en balde de agua, el rechinar lo hacía con un par de fósforos dentro de una cajita y lo movía, y las palomas las hacía así, y volaban, lo que se siente, y un montón de cosas que nadie lo había hecho. Y también sirvió para hacer con el apagar incendio, todo Julio Verne. Así que todos los otros que hacían en radio teatro, que era Panamericana, creo, venían a decirme, ¿cómo se hace? Y aquí sí quiero contarle algo, si hay tiempo. Un muchacho que hacía sonidos, en otro sitio me dijo, señor Roca, yo quiero aprender como usted. Y me dijo, aprender, y a mí me gustó. Claro. Y dije, ven yo, ven acá. Bueno, por supuesto era pagado. Y un día me dijo, ya me voy, ya aprendí. Me voy a Panamericana. Te digo una cosa, yo un día apareceré por ahí y cuando te pida un sonido no lo vas a poder hacer porque esto se inventa todos los días. Llegué a ese radio teatro y le dije, monito, le decía, quiero que me hagas un sonido que flamea la tela, que se mueve el mástil del barco, que las cadenas
pueden porque hay mucho mar, el mar se pone en día. Y unas aves que estén por ahí volando. Eso no se puede. No se puede. Sí se puede. Amárrate la cadena en los pies, esto acá, esto allá, y se hace. Entonces la cosa que se hacía. No. Y le dije, ya ves. Sí se puede. Sí se puede. ¿Y eso también fue una fuente de ingresos para usted? Porque podía enseñar sus no, trucos, nunca sus pensé sonidos, en eso. ¿No? Nunca pensé en una cosa que hasta ahora peco, mire. Yo dirigí mucho radioteatro, escribí mucho radioteatro. Nunca dije, grabanero para mí. Nunca tuve. Pero personas que lo imitaban a usted o que aprendían, no, que lo no, veían. No, se iban a traer a otro sitio, pues, simplemente. Ellos sí. Ah, no, iban usábamos, de empleado como sonidista, bro. Claro. Ahora, esto en Buenos Aires, llegué a Buenos Aires invitado por una compañía, por un sindicato también de allá, y me invitaron a un radioteatro. Entonces, vi que en un momento se paraban todos y se abrazaban. Era para felicitarle, pero son muy cariñosos. Cuando terminó, me dijo, bueno, ¿qué le parece? Digo, perfecto, muy bien, no, pero diga algo, pero che, diga algo, alguna cosa, no, sí, está bien, no, pero algo. Bueno, Langley, me acuerdo el nombre de un actor, se ponía abajo de la mesa y decía, María, María, para el efecto del pejado. ¿Cómo que estaba? Sí. Digo, primer detalle que yo observo, ¿para qué Langley va debajo de la mesa cuando debe seguir parado en el micrófono? ¿Y a un costado? No, y me dice, ¿no? Sí, dijo, loco, ¿cómo aparece el micrófono? No, sí. ¿Y cómo? Sí. Mira, cuando yo grite María, tú vas bajando volumen. Ah. Pero María con la voz, con la cabeza hacia la pared, para que ella entre. Me decían todos, sí, viejo, está loco. Yo pensé, el beso que hacen ustedes no es apasionado, pues. Yeah. No es. ¿Y qué crees que va? ¿Que besa la actriz? No, pero en la mano se hace todo. Claro. Y usted, ¿cómo se hace? Entonces, es esto que le voy a decir a usted, Rosa. Dice, por ejemplo, María, yo para mí, a mí no. Entonces está usted viendo, oyendo o viendo el labio de la mujer con estudio y me dijeron, che, quedate. Escribí algo. Entonces yo fui a escribir y empecé a escribir en la máquina. Se juntaron un montón de personas que dijeron algo malo y me dijeron, che, ¿vos escribís directo? ¿Y cómo se escribe? Así no se escribe. No, viejo, así no se escribe. ¿Cómo hace? Primero borrador. Y después pasar a limpio. Después se piensa. Me dijeron que date, Buenos Aires es un país que era para mí, como pintor, como todas esas cosas. Y desgraciadamente era un momento que estaba muy mal de situación y no había pues dinero, ni siquiera lo mínimo para yo quedarme, porque yo tenía que, mi familia tenía, pero me hubiera quedado. Después volví y ya era otra cosa y había uno que me perseguía por todos los cafés, che, quedate, y yo no podía. Si le hubiesen ofrecido una buena cantidad, creo que no, habría sido... No, es que no alcanzaba, no, ni 200. La situación económica estaba pésima. Pésima. Y no pudo. Y me hubiera gustado. Quiero resaltar y felicitarle su gran trayectoria. Es realmente un placer, es muy grato estar con un gran personaje. Y aquí veo fotos, si me permite, por favor, que después lo vamos a compartir, vamos a, ¿cómo no?, a ponerla. Sí, sí, sí. Porque también tiene su faceta de pintor. Sí. Ha tenido... Ese es un detalle que me dio... Este es Polo Campos. Este es Polo Campos. Acá están todos los hermanos que ganaron, todos estos. A ver si me los muestra, por favor. Sí. Acá está el Burrigan de Nueva York. Este es Genaro. Genaro jovencito. Este cuando hacía radio teatro. Perdón, este de televisión cuando empezaba. Acá está Manuel. Y acá está esto. Claro, Manuel y Héctor, sí, está entrañable. Y mi maestro, sí. Sí, sí. Valga Dios a la joven, Cachetón. Sí. Qué interesante. Bueno, ¿algo más que usted desea agregar que se me haya escapado a mí del repertorio de preguntas que tenía? No, como dices de dibujante, cuando yo era chico, vivía en esa calle, con descrito hace un momento, vivía ahí el don Luis Rossini, un escultor que resulta ser pariente de Renato, el actor de hoy. Entonces hacía lápidas, entonces me decía que yo le dibujara las caras. Yo ya dibujaba en ese entonces, tenía pues 8, perdón, 12 años. Y un carpintero,
un señor que tenía esos rosetones de antes. ¿Ya? Yo tenía que dibujar los rosetones para hacer. Entonces yo era un dibujante desde entonces, ¿no? Y había alguien que me decía, si tú te dedicas a eso, yo no te doy nada. Eso no da para nada. Pero en la Biblia hay una parte de sabiduría que dice, como es donde naces, no hagas otra cosa. Yo pienso que con un nace uno ya designado para hacer algo. Claro. Y yo veo los animales que todos saben qué hacer y para qué están hechos. Claro. ¿No? Entonces eso nunca nadie me lo quitó y hasta ahora yo sigo aprendiendo y sigo pintando y sigo gozando de eso. Usted me dijo que estaba aletargado, quiere decir que nadie le está dando obras, nadie lo está llamando, está... Hace 14 años sí. Que vine de Estados Unidos, nunca nadie me ha tomado a lo que yo mismo he pedido. Uh-huh. Tengo libretos hechos, tengo mi novela que estoy terminando, eso que estamos conversando ahora, que se llama El Cristo en la Batea. Porque como yo estaba chico, me iba al teatro y me iba fuera de horario de mi mamá. Y entonces me decía, estás con esa gente, ta, 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 ta. Y te voy a bañar ahí desnudo en la batea, ¿no? Y un día trató de hacerlo y la gente se rió y yo estuve parado en la batea. Entonces primero se llamó el último comparsa y me parece más interesante, El Cristo en la Batea. El Cristo en la Batea. ¿Pero por qué el Cristo? Porque yo parecía un Cristo, decía, vas a ser como un Cristo desnudo. Ah, bueno, y tengo ahí muchas cosas escritas que he ofrecido, pero no aceptan. Bueno, y alguien me dijo, pero ¿sabes por qué no hago tu obra de teatro? Porque hay que pagarte el derecho de autor. Y yo saco de todas partes solo. ¿No quería pagar el derecho de autor? No, o sea, digo, por eso no lo llamo. Tendría que pagarte, me dijo alguien. Claro. Después ya no tenté, pero tengo 3 o 4 obras de teatro que pienso mandaron a ese amigo de Buenos Aires. Ya. Y que él mismo le dio, que son bien interesantes según él. Claro. Y aquí voy a decir a Rosa que a Lucir ahorita le voy a enviar una obra de teatro, porque ella hace ahora mucho teatro. En el Teatro Lucía, que está en Miraflores. Exacto. Pero esta es una buena ocasión, en todo caso, para las personas que están dedicadas al teatro o los productores de la televisión nacional, para que acudan a don Elías Roca para comenzar a hacer producciones peruanas. Nosotros necesitamos valores como don Elías Roca y así incentivar más, dar más trabajo, por supuesto, a los actores, ¿verdad? Así es. Entonces, así es. Nadie... ¿queda usted con las cámaras para que ofrezca su trabajo nuevamente? Si ustedes se dignaran leer 3 obras de teatro que tengo, dicen otros, yo muy interesante, comicidad, tengo comedias, todo escrito, tengo un poemario de niños hecho por un viejo, que eso sí me gusta mucho. Y bueno, y lo que quieran, yo por ejemplo, como me dijo una persona de 3 páginas de Brasil, hazme 30 y soy capaz de hacerlo. Perfecto, le agradecemos su presencia, don Elías Roca. Sí, le agradezco mucho, muchísimo, perdón, para mí es un milagro que usted me haya llamado hoy día como un regalo del Día del Padre. Muchas gracias. A usted las gracias y aprovecho la ocasión para desearles feliz Día del Padre a usted y a todos los padres del Perú y en los lugares donde hoy se celebra, este 18 se celebra el Día del Padre. Creo que mi familia estará agradecida y contenta de verme ahora aquí, con Rosa, que repito, y con José, muchísimas gracias. Acá está José Jiménez también acompañándonos en la producción. Sí. Bien, hasta la próxima. Cuéntame tu vida para la historia de la radio, la televisión y locutores en el Perú. Hasta pronto.